Sí, es realmente un convenio importantísimo para el Bolsón que suma a otras actividades que se vienen haciendo con la justicia, con el Ministerio de Seguridad y en este caso con atención a la víctima de Nación, que tiene que ver con aportes de diferentes partes, como bien decías. El municipio del Bolsón se compromete a buscar el lugar que va a ser un lugar que va a ceder la provincia de Río Negro. Atención a la víctima va a dotar de la infraestructura, ya sea escritorios, ya sea bibliotecas, todo lo necesario y las computadoras que se necesitan para el lugar. Y también va a ayudar Luis Albornoz, que es uno de los familiares de una víctima de violencia, que va a ser la persona encargada de atender y contener en un principio a todos aquellos que se acerquen a la oficina, más allá también de otro aporte que tiene que comprometer el municipio, que es armar un gabinete psicológico y un gabinete jurídico para acompañar y poder ayudar en ese sentido. ¿Ya está previsto cuál va a ser el espacio? ¿Hay algo ya más o menos diseñado? Estamos trabajando en diferentes alternativas, como recién decía, ese aporte tiene que ver con lo que va a entregar la provincia, se está terminando de definir en qué dependencia provincial se va a poder instalar esta oficina y estimo yo que de aquí a 30 días ya vamos a poder inaugurar ese lugar. Hoy sesión de Consejo Deliberante, hay un proyecto de autoría de LAGUA que tiene que ver con la Oficina Municipal de Informes al Consumidor, una oficina que hacía falta y que se estaba solicitando desde hace mucho tiempo. Finalmente se va a instalar, ¿ya hay alguna persona previsto que pudiera ocupar ese espacio? Sí, ese proyecto es importantísimo, tiene que ver también con las acciones que estaba llevando adelante el Poder Ejecutivo, en la cual ya se había tomado contacto con Defensa del Consumidor, ahora dándole forma a través del Consejo Deliberante, ya vamos a estar en condiciones de hacer la apertura de una oficina que es muy importante para el Bolsón, que atiende casos de perjuicios a los consumidores. Lo único que resta determinar es qué persona va a estar a cargo. La persona va a ser dentro del plantel municipal por una cuestión también de costos y una cuestión de infraestructura o estructura municipal que no puede seguir creciendo y más en los momentos difíciles que estamos pasando. ¿Ya está previsto el espacio entonces, dónde va a funcionar o todavía no? Sí, a través de la Dirección de Comercio va a ser un espacio que se va a reformar dentro de la oficina, se va a hacer una pequeña ampliación y ahí estaría determinada la defensa del consumidor. ¿Cuándo empezaría a funcionar? No, y eso yo estimo que comienzos del 2019, enero, febrero, ya estaría instalada definitivamente. Esta mañana conversábamos con una vecina quien nos mostró una factura de energía eléctrica que superaba los 12 mil pesos. Esta, por ejemplo, sería una buena consulta a una oficina de esa característica. Sí, hoy en día tiene la posibilidad de la vecina de acercarse al EPRE, que es el organismo de control que atiende en la Oficina de Relaciones Institucionales de la provincia en Plaza España. Está Lucía Zúñiga en ese lugar a cargo. Y ahí los martes y los jueves, si no me equivoco, está atendiendo el EPRE, que es quien lleva los reclamos energéticos, hace la parte de defensa al consumidor energética. Digamos, defensa del consumidor va a poder derivar algunos casos que se le presenten, pero la oficina encargada es a través del EPRE, la Oficina de Relaciones Institucionales. Ese caso estaría cubierto, digamos. Bueno, ayer una reunión en el Maitén, un nuevo encuentro de intendentes comarcales. Cuéntenos un poquito el balance de ese encuentro. Positivo, realmente después del primer encuentro que se hizo aquí en el Bolsón, el lanzamiento de esta reunión comarcal de intendentes, que es muy importante porque atravesamos realidades similares, tenemos una misma problemática y por lo tanto pretendemos proyectar políticas comunes, políticas turísticas, políticas en cuanto a la producción. Y este segundo encuentro sirvió para consolidar las ideas que se están llevando adelante. Se ha disparado también proyectos que tienen que ver con el turismo, con la producción, con el medio ambiente, que van a ser presentados en Nación los primeros días de octubre y ya se está proyectando una tercera reunión de intendentes comarcales, que es la visión que compartimos y que creemos que la fortaleza de la comarca es a través de la unidad y esa unidad va a permitir gestionar con mayor fuerza. Esta oficina por la cual se firmó convenio hoy, incluso al ser de dependencia nacional, también incluye al resto de las localidades de la comarca. En este momento, digamos, vamos a hacer la ampliación, se firmó únicamente con el Bolsón, pero obviamente que sirve para toda la comarca andina.
Bien, intendente, otra situación que veíamos en el barrio Tres Arroyos, una situación compleja donde hay más de 40 familias y nos mencionaban acerca de la falta de agua potable y los inconvenientes que tienen, obviamente, con la energía eléctrica a partir de que tienen un medidor comunitario para todos ellos. Sabemos que hay algunos trabajos de relevamiento y que se está trabajando en ello. Bueno, ¿cuál es el nivel de avance y qué expectativas hay de mejorar las condiciones? Nosotros tenemos que empezar por el principio que tiene que ver con la regularización dominial de la tierra. En este momento hay un solo pilar y no hay agua potable porque se trata de una situación irregular que tienen los vecinos, que estamos trabajando en regularizarla. Obviamente que siempre lo decimos y aprovecho la oportunidad para reiterarlo. Nosotros tenemos tolerancia cero a las nuevas tomas, pero aquellos lugares que ya están consolidados, vamos tras un proyecto de arreglarlo o de regularizarlo, por así llamarlo. En ese sentido, se está trabajando con las mensuras previas para poder luego entregar los títulos de propiedad y obviamente ahí avanzar con el agua potable y con la energía en cada uno de los lotes, con individualidad. Bien, y hoy por la mañana recibió la visita de un legislador provincial. Cuéntenos, bueno, de ese encuentro, ¿cuál es su balance? No, mi balance es positivo. Ariel Rivero es un legislador del Frente para la Victoria con el cual mantengo una muy buena relación. Pasó en el marco institucional a saludar al intendente, él como legislador, pero pudimos intercambiar también ideas y percepciones del Bolsón, de la provincia y de la nación. Así que realmente todo encuentro con una persona de ese nivel a uno le enriquece mucho y sirve para poder ponerse en contexto de lo que viene y cómo viene. El peronismo federal, entonces, no lo invitó a participar de ese espacio. Yo, dentro de mi concepción peronista, obviamente que el peronismo federal lo veo como una opción nacional importante a la cual adhiero en cierta medida, pero estoy circunscripto a un partido provincial que Juntos Somos Río Negro, bajo la conducción de Alberto Bretelneck. ¿Habría alguna conversación para que Juntos integre el peronismo federal? Siempre se está en conversaciones, dentro de la visita de Ortubey a Bariloche, presentando el modelo Salta Turismo, también hay indicios o indicadores que marcan que el peronismo federal se lleva muy bien con Juntos Somos Río Negro. ¿Podría ser esa entonces la línea o podría apuntar hacia ese lado entonces la próxima elección? Podría ser, es una de las opciones, una opción que yo con mi origen peronista veo con muy buenos ojos. Intendente, por otro lado, sabemos que ha habido algunos cambios en el precio del dólar y que esto de alguna manera afectaría las arcas municipales. ¿Cuál es la condición económica de las arcas municipales a partir de la firma del convenio por el Plan Castelo? ¿De qué manera se prevé afrontar aquellos pagos? No, el Plan Castelo se empieza a pagar dentro de 2 años con pagos semestrales. En ese momento se va a trabajar, obviamente, en una ecuación que el municipio del Bolsón está en condiciones de afrontar. Recordemos que el Plan Castelo tiene una parte que es endeudamiento y otra parte que fue a modo de subsidio, a modo de entrega con no devolución. Eso aproximadamente son 10 millones de pesos, que en ese momento equivalían aproximadamente a 300 mil dólares, y otra parte igual que se tomó en endeudamiento, que es una cifra similar a la que se paga por el leasing de la moto niveladora. Así que realmente no hay ningún tipo de afectación ni ningún tipo de problema para proceder a la devolución cuando llegue el momento de devolverlo. Así, en ese sentido, estamos cubiertos y tiene que tener la tranquilidad el vecino y también recordar y mencionar nuevamente que este endeudamiento en dólares fue adoptado por unanimidad a través del Consejo Deliberante, que tanto los concejales del Frente para la Victoria como los concejales del Radicalismo y los propios de Juntos Somos Río Negro decidieron por unanimidad que correspondía y evaluaron las condiciones y evaluaron el mecanismo de devolución. Así que llevar total tranquilidad a los vecinos que se va a poder devolver, que va a significar obras para el Bolsón y que tiene el apoyo del Frente para la Victoria, del Radicalismo y de Juntos Somos Río Negro. Uno de los grandes déficits de este gobierno quizás no tiene que ver con la imagen de nuestro Bolsón, sino con la ausencia de construcción de viviendas. Exactamente. Hace algún tiempo atrás se había anunciado la construcción de 13 viviendas. Sobre ese tema en particular, ¿qué novedades hay? Habida cuenta de que en algún momento hubo una empresa que cobró un adelanto. Sí, es una obra que delega el IPPB, que es un organismo provincial, que contrató o licitó, mejor dicho, una obra que asumió una empresa que en este momento está judicializada, que no ha podido iniciar las obras pese a haber cobrado el anticipo. Obviamente que judicialmente lo resolverá la provincia con la empresa contratista, pero volviendo a la cuestión inicial que tiene que ver con la necesidad de vivienda en el Bolsón, de la cual coincido que es la gran cuenta pendiente y que estamos trabajando
fuertemente para solucionar a través de conseguir la tierra de gendarmería. Hemos firmado un convenio por 200 viviendas que se va a instalar en ese lugar, que ahora está en manos de la AVE, que es la Administración de Bienes del Estado, pero es la gran cuenta pendiente, va a ser la mayor preocupación que va a tener el Poder Ejecutivo Municipal y que no tengo dudas que vamos a solucionar, como hemos solucionado muchísimos temas que estaban pendientes en el Bolsón y que hace 20 años que no se hacían, el tema agua, el tema energía, el tema cloacas, el tema del bolsón turístico que nosotros estamos proyectando, lo hemos podido resolver y vamos a resolver el tema de vivienda. Obviamente que va a llevar un tiempo mayor, pero estamos trabajando en eso. Hemos presentado un promedio para el barrio San José, que va a salir seguramente año y medio, 2 años, pero ya lo importante es presentar los proyectos, que el bolsón está siendo previsible, que podemos proyectarnos hacia 20 años para adelante, y en ese marco está obviamente la cuestión de la vivienda.